que estamos frente a otra de las feroces campañas de ataque al gobierno nacional por parte del grupo mediático Clarín, La Nación, y obviamente con el acompañamiento del ingeniero Macri y de todo su gobierno, que ya ni siquiera trepidan hasta usar al monumento a Colón, la historia de Colón, la historia de los italianos para atacar al gobierno nacional y tratar de, como intentan hacer con todas las acciones, basta verlos solamente como actúan en el diario, en los canales de televisión, de estigmatizar al gobierno, de acusarlo, de ponerlo en contra de los sectores sociales o históricos de la Argentina. Macri no tiene autoridad, ni política ni de gestión, para venir a acusar al gobierno nacional de que no está respetando, que no está conservando los monumentos históricos. Y el monumento arqueológico y todo lo que significa la historia de la cultura, de la tradición y de los hechos que ocurren en la Argentina y en esta ciudad de Buenos Aires. Y si esta conferencia de prensa la hacemos acá es para mostrarles esto precisamente. Este es un monumento, también del centenario, que es de la ciudad de Buenos Aires, que está bajo la custodia de Macri, de Rodríguez Larreta y de todos sus funcionarios. Y así ven ustedes cómo lo tienen, mutilado, y no es de ahora, no es que lo hicimos nosotros o un comando de la Cámpora vino a romper esto. Esto hace años que está así, que está absolutamente destruido, olvidado, lleno de basura, sin darle ningún contenido, sin darle importancia, absolutamente nada. Y esto no es el único. Hablé ayer con el ingeniero Santilli, el ministro de Espacios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, a quien le informé lo que habíamos hecho, ahora después lo voy a relatar. Hablamos dos veces con él. De manera que no es cierto que nosotros no queremos el diálogo, todo lo contrario, son ellos los que ante cualquier acción, como lo dije la vez pasada, lo que hacen es salir por los diarios con una incontinencia verbal realmente digna del mejor elogio, agraviar, insultar y a tratar de victimizarse. Estamos haciendo lo que la justicia nos ha ordenado. En primer lugar, la justicia en su momento dictó una orden de no innovar que nos impedía bajar el monumento y trasladarlo. Presentamos los informes y luego la justicia nos habilitó a bajarlo y a restaurarlo. Y la Ciudad de Buenos Aires consintió ese fallo, expresamente. Lo que nosotros tenemos la medida cautelar es que no podemos trasladarlo. Y obviamente esto está a resolverse por parte de la justicia. Lo que hemos hecho este sábado fue lisa y llanamente hacer lo que estamos haciendo todo el país, que es conservando, manteniendo y restaurando todo el patrimonio arquitectónico y cultural de los argentinos. Y por eso lo bajamos, para iniciar estos trabajos. Vamos a seguir dialogando, vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir trabajando. Entre tanto, vamos a restaurar el monumento a Colón. Mal que le pese a Macri y a Rodríguez Larreta, que se ve que a lo mejor quieren que Colón esté como está hoy aquí, o ese Colón que está acá, porque esto es un monumento a la España civilizadora donde también está Colón. Si él tanto le gusta a Colón, no estaría malo que que protegiera o cuidara este monumento. Las sociedades indudablemente se construyen a través de los símbolos. Lo cierto es que Colón es uno de los símbolos de la comunidad italiana. Lo que pasa es que a nosotros nos sorprende grandemente que uno de los símbolos más importantes que existe en la Ciudad de Buenos Aires, a Colón, esté en este estado. Y además nos preocupa también en esa construcción simbólica y vínculo con la identidad de cada comunidad, en este caso la italiana, que un monumento a Colón tan importante como el que está atrás de la Casa Rosada sea visto unos pocos segundos y por pocas personas mientras transitan con su auto o en un medio de transporte público, porque después no hay posibilidad de verlo. Es decir, es un símbolo que no interpela a nadie, porque nadie va a verlo. Nada más y nada menos que lo que dice la justicia, pero ellos dicen que van a la justicia y después hacen exactamente lo contrario. Bueno, hoy escuché unas expresiones muy cómicas realmente también, como diciendo, ay, se van a llevar el obelisco y no respetan la justicia, no respetan todo lo contrario. Yo creo que es un debate sano que podemos hacer los argentinos, que debatamos, bueno, cuáles son los íconos, cuáles son los emblemas que nos tienen que representar a los argentinos al lado de la sede de la Casa de Gobierno. Strauss-Kahn, el representante del Fondo Monetario Internacional, quien, la reina Isabel, la reina España o Juana Zurduy. Bueno, es un debate que nos podemos dar. Algunos pensarán que a lo mejor quieren hacerle un monumento a alguien del Fondo Monetario Internacional. Nosotros nos parece que es mucho mejor aceptar esta donación del gobierno boliviano, del presidente Evo Morales,
que como muestra la confraternidad argentina-boliviana, le hizo esta donación y este regalo de un monumento a Juana Azurduy,